Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos, también de mi parte. Yo voy a estar solo un ratito porque yo tengo reunión del banco ahora en la mañana a las 9. Así que hasta las 9 los acompaño. De acuerdo. Ahí queda Rosemary defendiendo la bandera de la cámara.
Buenos días. Oye, una cosa, como yo me tengo que ir temprano, yo quería aprovechar para ver si teníamos hoy de nuevo a las personas que nos acompañaron sobre el Ministerio de Trabajo, que ya está unido alguien. Todavía, Oscar, todavía no se ha unido nadie. El viernes el Ministerio de Trabajo nos hizo una presentación sobre la Dirección General de Empleo y los proyectos que ellos están haciendo. También tuvimos la participación del AIG con relación a las plataformas tecnológicas. Hoy vamos a ver básicamente las propuestas que Rosemary nos iba a compartir y empezar a hablar de la reactivación del sector turismo. Esa es buena. El turismo es un gran generador de empleo. No, yo más que nada una inquietud que tenía de si se supone que hay 500 mil desempleados en Panamá, la base de datos del ministerio. Sería muy útil si de esos 500 mil desempleados realmente se nutriera de, no sé, quizás hablar locuras de que los 500 mil se van a apuntar ahí. Pero habiendo una necesidad de empleo tan grande en el país, yo tengo la curiosidad
de qué tamaño es la base de datos que ellos mantienen de gente que quiere trabajar. Porque entre más grande la tengan, más fácil es que la gente se interese en buscar allí. Porque da la impresión que hoy en día. Sí. Mira, te puedo decir a priori, obviamente esto no lo dijimos frente al Mitrade que estaba presentando, que todo es muy bonito, pero chuleta, tienen 90 empresas registradas en la bolsa de empleo. Sí, pero es que las empresas no se registran ahí porque tú vas ahí a un supermercado que tiene las tablillas vacías. ¿Me explico? Entonces, si hay Sí. tal, que ese es el tema, y yo pido excusa a todo el que es funcionario público, porque ustedes no tienen la culpa a veces de lo que está pasando. Pero es que la cosa pública es un desastre. Porque las cosas no funcionan. Porque imagínate tú que esa cuestión, a mí me ardió la sangre cuando dijeron que una ley obliga a las empresas a notificar de sus vacantes dentro de los 30 días posteriores a la creación de la vacante. Vuelvo y digo, el día que yo tengo una vacante y yo salgo con un cuchillo a ver a quién yo mato para conseguir rellenar mi puesto de trabajo, porque yo necesito trabajar, yo no estoy para andar llenando. Obligado una cosa es la costumbre de que el civil tiene que acogerse a lo que ordena lo público, cuando debería ser que si ellos tienen una base de datos, vuelvo y te digo, habiendo 500 mil desempleados teóricamente, y eso siendo una base de datos gratuita, debieran haber ahí 200 mil panameños interesados en buscar trabajo registrado. Para que entonces el Departamento de Recursos Humanos de las empresas digan, bueno, brother, aquí esto es tirar la atarraya en un lugar que está lleno de pescado, déjame ver qué encuentro aquí. O sea, ¿qué va primero? ¿La carreta o los burros? ¿El huevo o la gallina? Entonces, me encantaría que eso fuera exitoso porque todos vamos a salir adelante. Y yo no sé dónde ni cómo cabe dejar dicho que la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo debería ser apoyada a lograr sus objetivos. Pues yo te garantizo, por ejemplo, que una vaina como Concerta, yo no sé cuánta gente paga por Concerta, y estás hablando de pagar un billete al año. 2, 3 mil dólares al año por entrar a buscar gente en Concerta. Entonces, si el Estado está para darle un servicio al desempleado, la mejor forma de hacerlo es por esa vía, por ejemplo, para facilitar que el Yo desempleado. lo que te puedo decir sobre eso, Oscar, es mi impresión al respecto. Yo creo que la herramienta y la intención están muy bien. Creo que la metodología o las formas no han sido las más correctas. Aquí tienes que tratar de converger la oferta y la demanda. Obviamente, para que eso exista, la oferta, que es el desempleado, tiene que darse cuenta que la bolsa funciona. Y para que esa bolsa funcione, por el otro lado, tiene que haber un número de empresas importante. Yo le pregunté a la chica del Mitradel, porque uno lo ve en las redes sociales, el Metro de Panamá está buscando un montón de gente y la tercera línea del metro está buscando un pocotón de gente. No tienen conectada esa base de datos con esas empresas. Bueno, Entonces, no, pero bueno, te Eh, digo, ¿qué si tienen para no hay una ofrecer? convergencia, ¿Qué si no hay una personal convergencia y una amplitud, obviamente ninguno de los dos lados le va a interesar. ¿Para qué mando yo mi currículum allá si no tiene quien me ofrezca? Yo me voy por los Bueno, pero ¿quién métodos es el que tradicionales. Panamá es el recomendado. pero de dónde hay más necesidad? Del lado de la gente que está buscando trabajo. Entonces hay que Eso incentivar está correcto. y hacer la campaña, decir, oye, regístrate, porque en la medida que más gente se registra aquí, más empresarios
van a interesarse en usar nuestra base de datos para buscar personas. Entonces, bueno, te digo, es el enfoque ese de que la empresa privada está obligada a registrar allí sus necesidades. No, brother, nadie está obligado a ir a comprar anteojos Óptica López. ¿Me explico? Ni hay una ley que dice que quien usa anteojos Óptica López no puede trabajar. Entonces, yo tengo que salir con el cuchillo en la boca a competir. Entonces, es así. O sea, tienen una herramienta tecnológica que no la han echado a andar adecuadamente, y creo que en este momento el echarla a andar, haciendo un trabajo de hormiga, en mercadeo de cosas, a veces hay que hacer el trabajo de uno en uno y empezar a llamar a empresas. Oye, mira, ya tengo, o de hacer algo de publicidad, y ya tenemos 50.000 personas registradas aquí que están buscando empleo. Ven a buscar tus recursos humanos en nuestra página. Pero a mí ni me pasa por la cabeza, como mortal común, en ir a buscarla allá, porque ni me acuerdo. Entonces, la solución no es que ahora pasen una ley que diga que Concerta y otros deben desaparecer porque el derecho exclusivo es el Mitradel. Compita, métase a competir y hágalo eficientemente. Me dicen 90 empresas registradas. A lo mejor se registraron y más nunca vuelven a ver. Entonces, eso es un trabajo que hay que realizar. Si ese negocio te lo dan a ti, tú lo pones a andar. Claro, porque definitivamente tienes que lograr la convergencia. Bueno. Y es un juego de los dos lados, Oscar. Es un juego de los dos lados. Tú, primero que la base de datos debiera ser mucho más amplia, debieras acercarte a las universidades, debieras acercarte a los colegios, los chicos que están graduándose de colegio, fomentar en el INADE, en el INSE, te estoy hablando de una más entidad de gobierno, pero a nivel público, tener una campaña de registrarse dentro de la bolsa de empleo. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto con una campaña de eso dentro de las redes sociales. Y lo peor es que se gastan un dineral en el Estado en publicidad de cosas que es para imagen u otras cosas. El mismo Ágora todavía está gastando plata en todos los medios habido y por haber. ¿Me explico? Entonces, la plata hay que ponerla donde se necesita. Hemos visto las necesidades que tiene Ampime y las oportunidades que tiene Ampime. Y digamos, esto del Mitradel, y vuelvo y te digo, es que hay 500.000 desempleados. Tú sabes, si alguien o varias personas permanentemente van a los medios de comunicación y hacen cosas a niveles de redes sociales y demás, y fomentan eso. Yo no tengo la experiencia en el manejo de administración de una base de datos de esas, porque la actualización de si alguien consiguió empleo o no requiere de un trabajo. Y de una dinámica de que cada X días le digan a la persona, le manden un mensaje a la persona, por favor confirma que todavía estás buscando empleo, para no tener basura ahí. Oscar, y otra cosa, dímelo tú como empresario, yo apreciaría que esa base de datos también me venga depurada. Esa base de datos también me venga con algún nivel de filtro y alguna que otra prueba psicotécnica de la gente. O sea, dame más información de la gente que está ahí. Así es. O sea, yo esperaría como empresario positivo más de la base, más allá que una hoja de vida simple. Bueno, a lo que yo voy es eso, ¿no? No es asunto de que tenemos algo, pero no hacemos mucho. Bueno, yo veo que la reunión no empieza. Voy a cerrar el micrófono un minuto para afinar unos detalles ahí con Rosemary, y ya los dejo. De hecho, los dejo ya. Hablo con Rosemary y
Perfecto, Oscar, te agradecemos mucho. La verdad es que ya nos diste una luz y yo creo que ese es un punto que tenemos que tomar y puede ser una propuesta para hablar sobre la bolsa de empleo, para ver cómo se mejora la bolsa de empleo. Con lo que has comentado atinadamente, nos da una reflexión para poder presentar una propuesta sobre la bolsa de empleo. ¿Cómo se le consigue empleo a los que son primer empleo, que estén debidamente registrados en algún lado, para que la gente los pueda buscar y que el ministerio salga a promover en distintos lados? Hey, usa mi página, este, que haya un videito educativo y que haya una guía de uso y que este, hagan un trabajo. Mira, a mí me consta que, por ejemplo, en el tema de las personas con habilidades especiales, hace unos 5 años se hizo un esfuerzo enorme y que por lo menos a mí me fueron a visitar sucursal por sucursal, departamento por departamento, tratando de colocar gente, y efectivamente nosotros colocamos unas cuantas personas de esas, pero hicieron un trabajo que estaba fundamentado en una ley, cierto, pero aparte de eso me vendieron la idea y yo la compré. Entonces, esa misma base de datos requiere de lo mismo. Y como digo, si hay un momento donde una base de datos de esas debería funcionar, y si hay gente que realmente tiene interés en trabajar, que se la pasa de puerta en puerta echando hojas de trabajo, ningún problema deben tener en poner sus datos en una base de datos, que, como dices tú, bueno, habrá que filtrarla. Siendo realista, hay que ver qué cantidad de manpower hay que meterle a eso para que lo filtren. Pero bueno, los dejo para hablar una cosita rápida con Rosemary y que tengan mucho éxito. Y si mi reunión acaba rápido, vuelvo y regreso. Pero no dudo, porque es una cosa. Dale, gracias, Oscar. Que tengas un excelente día. Igual, hermano. Bye. Ok. Vamos a tratar de ver en el día de hoy 3 puntos. Uno, el tema de la propuesta de acuerdo que teníamos sobre plataformas tecnológicas y que con la presentación que sostuvimos el día viernes de la AIG se nos dieron algunas claridades que podemos tomar en cuenta para ya sea mejorar o modificar esta propuesta que tenemos en este momento. También me gustaría, y con el apoyo de Rosemary en sesiones pasadas nos presentó unas propuestas que había hecho la Cámara y que estaban dentro de la dinámica que se lleva en las mesas de trabajo del sector privado con el sector gobierno para reactivar la economía, que nos parecían propuestas muy interesantes y propuestas que van muy consonas con lo que se plantea aquí dentro de esta mesa del Pacto del Bicentenario. Y el tercer punto es tratar de discutir lo que veníamos discutiendo en estos primeros minutos de la reunión, para ver si hacemos una propuesta de consenso con el tema de la bolsa de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo. Eso sería lo que tenemos para el día de hoy. Si nos queda tiempo, podemos empezar a conversar sobre las problemáticas que se tienen dentro del sector turismo y qué propuestas de solución se tienen. Toda vez que esa es parte de las distintas, también encontramos dentro de las propuestas en la plataforma Ágora que se estuvieron presentando. Entonces, yo iniciaría y le pediría a Victoria a ver si nos puedes presentar donde está la propuesta esta de las plataformas tecnológicas para ver si lo podemos revisar. Si me ayudas con eso, Victoria, por favor. Listo, ya estoy presentando pantalla. Me avisan si se ve. Ok, ya se tiene enfrente.
No sé si les parece a los señores comisionados, en función a lo que escuchamos el día viernes del AIG, si hay alguna opinión al respecto. Sí, adelante, Fernando. Gracias, Temístocles. Buenos días a todos por igual. Quería acotar a la redacción que desde el inicio tuvo atinada y rescatar lo que fue la participación de la AIG en la sesión del viernes. Acotando lo siguiente, a ver si fue de la observación y apreciación de los comisionados que estuvimos en esa sesión del viernes. La AIG tiene toda su programación y ellos tienen, de acuerdo a lo que nos manifestó, nos compartió la joven Janice, ellos tienen como parte de su proyecto integrar los procesos para el registro único empresarial. Pero nos dimos cuenta que al final, cuando Temístocles hizo una intervención casi final, vendiendo la idea casualmente de lo que está redactado a Janice en representación de la AIG, resultó ser de que lo que nosotros hemos redactado y que se proyecta en pantalla ahora mismo, ellos no lo tenían previsto. Significa de que para ellos fue toda una novedad y hasta incluso la joven Janice hizo anotaciones. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Establecer una plataforma, diseñar una plataforma que integre todos los trámites que permita la conformación de negocios en tiempo preciso. Quiero tu comentario, Temístocles, porque eso lo observé y lo presento como un balance de la sesión que tuvimos con la IG el viernes. Digo, estás en lo correcto. Lo que nosotros tenemos en mente y lo que en su momento se origina esto, que es la inquietud de Rosmere, tal como lo estamos presentando, la IG no lo tiene. No lo y tiene. Lo ve positivo. Y lo ve positivo. Correcto, ok. Eso era lo que quería rescatar. Cómo no, gracias, Temístocles. Sí, lo interesante es ver si aún con lo que escuchamos del AIG, esta propuesta se mantiene. Cómo no, a mi juicio, cómo no. La metodología nuestra nos permitió a nosotros dar un salto a la institución y validar la iniciativa de la mesa. ¿Cómo no? Sería cuestión de revisar la redacción nada más, pero la idea está allí y la necesidad ha sido confirmada. ¿Cómo no? Bueno, no sé qué piensan los comisionados. ¿Les parece la redacción? Rosmery, ¿tú qué piensas?
Rosemary, ¿estás en línea? Ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Disculpen que estaba entre el celular y... pero ya estoy aquí. Estamos revisando esta propuesta sobre la plataforma digital, ¿verdad? Correcto, sí. En función a lo que escuchamos del AIG el día viernes, hemos convalidado y con Fernando hemos conversado y la necesidad existe. Y lo que quedamos en el entendido es que para la AIG esta sería una buena idea. No lo tienen en este momento y lo ven como con buenos ojos la iniciativa. Yo la veo bien también. Yo estoy de acuerdo. Siento que es una necesidad y estoy de acuerdo con la propuesta nuestra también. O sea que por mi parte estoy de acuerdo con la redacción. No sé si iba a continuar, que veo una G allí. No sé si es que no hemos terminado de redactarla y deseamos modificarle algo o ya la vamos a dejar así. Bueno, la G estaba de más. Sí, fue un error. Lo que tenemos redactado ahí, si nos parece, y si estamos de acuerdo, lo consensuamos como un acuerdo, pues. Buenos días, Temístocles, creo que en la segunda línea, no sé qué opinan los demás, pero puede ser en la cual se puedan identificar, integrar y agilizar. Los trámites. Identificar, coma, ¿qué más? Integrar y agilizar. Me parece muy bien. Fernando, adelante. Cómo no, teniendo claro de que estamos revisando la redacción, estoy muy de acuerdo con el aporte que hizo la dama en cuanto a integrar y agilizar los trámites. Me gustaría someter a la consideración, sumado a lo que la dama agregó, ¿qué tal si agregamos también comprensión del que sea de comprensión del emprendedor o empresario local e internacional? Segmentada por tipo de actividad o negocio. En la cual se pueda identificar los trámites y procesos necesarios para la apertura de un negocio. O sea, presento a la consideración de los comisionados como parte de la redacción. ¿Sí? Estaría yo agregando o solicitando que se incorpore comprensión del emprendedor o empresario local e internacional, coma, segmentada por tipo de actividad o negocio, coma, en la cual se pueda identificar los trámites y procesos necesarios para la apertura de un negocio. Lo someto a la consideración de los comisionados, Temístocles. Perfecto, vamos a ver si Victoria puede copiar lo que estás presentando para que lo podamos ver en pantalla. Ok. Fernando, ¿a partir de qué línea? Sería en la continuación de lo que agregó la comisionada anterior, integrar y agilizar. Ok, entonces sería integrar y agilizar los trámites, coma, no, y pasos necesarios para la apertura de un negocio. Y comprensión del emprendedor, y comprensión, después lo vamos afinando, ¿no? Solamente quiero agregar lo que considero que debiera aparecer allí, ¿no? Como un aporte. Y comprensión del emprendedor o empresario local e internacional. Coma, segmentada por tipo de actividad o negocio. Coma. En la cual se pueda identificar los trámites y procesos necesarios para la apertura de un negocio.
Ajá, podemos revisar. Creo que pudiéramos sacar una sola redacción en vez de hacerla en dos párrafos, no sé. A mí me parece bien, no sé qué le parece a los comisionados. Sí, buenas. Ahí en la redacción lo que veo es que se repite en la cual se puede identificar los trámites y procesos. Está arriba y está abajo. Pienso que se puede eliminar la en la parte de abajo y se continúa local e internacional en la cual se puede ese el cual se puede identificar los trámites y procesos. Ese pedazo se debe de eliminar porque ya está arriba y se queda necesario para la apertura de un negocio. Donde dice, muy bien, donde dice, ok, contar con una plataforma digital diseñada y administrada por la AIG en español e inglés. Aquí AIG, en español e inglés, de fácil acceso y comprensión. Llevemos y comprensión del emprendedor o empresario local e internacional. Ajá. De fácil, quitamos I, de fácil comprensión, aquí la I, de fácil es ahí, ajá, comprensión del emprendedor o empresario local e internacional. Ok, de fácil acceso y comprensión. Llevamos acceso, ajá. Fácil acceso y comprensión, correcto. En la cual se puedan identificar. Exacto. Correcto. Eliminaríamos y comprensión del emprendedor. Esa parte ya la tenemos arriba, así que la eliminaríamos. Trámites, ajá. Coma, segmentada por tipo de actividad o negocio necesario. Creo que ahí está la idea, creo.
después de e internacional coma, en la cual se puedan identificar, integrar y agilizar los trámites segmentados por tipo. Ok, de acuerdo a esta redacción, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que se solicita una plataforma digital. Se identifica su actor en cuanto a diseño y administración, AIG. El idioma, se especifica el idioma, español e inglés. Que sea amigable, fácil acceso y comprensión para los usuarios, tanto locales como internacionales, y las características que permita identificar, integrar y agilizar los trámites. Ahí está. Eso es lo que yo interpreto con claridad. Hola, buen día. Adelante, por favor. Sí, quizá estoy haciendo esta pregunta de manera extemporánea, ¿no? Pero cuando se refiere a la palabra administrar, y creo que más abajo dice agilizar, lo que estamos entendiendo es que dentro de la plataforma yo voy a poder diligenciar el trámite, o esta solo es una plataforma informativa. Lo menciono porque si es así, de que efectivamente se va a permitir diligenciar o hacer el procedimiento como tal, me queda la duda porque entendería que hay otra entidad que ya hace esas funciones. Si esas funciones pasarían al AIG o solamente el AIG sería para los efectos de mantener y llevar adelante el motor de búsqueda o de consulta. Sí, la idea, Patricio, la idea Patricio original que fundó esta iniciativa era que nos explicaba Rosemary que un empresario que desee conocer todos los trámites y todos los pasos que tiene que hacer para poder aperturar un negocio, para iniciar un negocio, perdón. Ahora mismo lo que tiene que ir es a cada una de las instituciones. No necesariamente un empresario puede conocer todos las entidades que en su momento tengan algún nivel de vinculación para que un negocio pueda operar, porque aquí hay participación de distintas instituciones del Estado cuando tú abres un negocio. Y aun cuando este trabajo, el empresario se apoya en un abogado que lo va orientando, lo que queríamos era contar con una plataforma que el empresario de cualquier parte del mundo o local pueda ver si yo por lo menos soy de un negocio de cualquier tipo de desarrollador inmobiliario, yo pueda saber todos los pasos y trámites en los que yo me voy a enfrentar y que voy a tener que ir a ingeniería municipal, voy a tener que ir a la Junta Comunal, voy a tener que ir al Cuerpo de Bomberos, tengo que abrir, en fin, los distintos permisos que se tengan por tipo de negocio. Esa era la idea, de que por lo menos existiera esa orientación y que uno pudiera tener como empresario ese panorama mucho más claro. Ya el trámite directamente con cada institución sí pudiera verse en principio con una relación directa con cada institución y los distintos trámites, si se pueden hacer en línea, no se pueden hacer en línea. Pero definitivamente lo que se estaba buscando era tener ese nivel de conocimiento sobre lo que se tiene que hacer dentro de un requerimiento para la apertura de un negocio. No sé si eso responde a tu pregunta, Patricio. No, totalmente. Lo digo también y me parece que, de hecho, hay una página, la acabo de buscar, que se llama Panamá Tramita y sé que tiene muchos de estos trámites ya montados en la página. Sospecho, viendo algunos de ellos, que puede estar bastante desactualizada. Quizá lo que sí habría que tener es un solo portal único que tenga esa información de manera
cohesionada, ¿no? O tumbar el otro site, de modo de que la gente solamente cuando entre encuentre solamente una información del país, ¿no? Y que quizá de alguna manera también se pudiera llevar a que los links de las instituciones tengan esa información de manera ordenada, ¿no? Digo, que quizá todos puedan ir directamente a este nuevo sitio que va a ser la IG, que asumo que pues lo estarían manteniendo para los efectos de tener la información como tal, no necesariamente llevar el trámite. Eso puede crear confusión, tener varios sitios andando y que quizá no tengan la misma información. Ok. No sé, ¿hay algún comentario adicional o alguna postura de alguno de los señores comisionados? Sí, con el permiso de los presentes, Patricio presentó una inquietud muy válida y por lo menos logró desentrañarla desde la redacción de la propuesta. Significa de que implícitamente nos validó la redacción de la propuesta al punto de poder descubrir el punto este de si la plataforma va a responder a la información integral o va a formar parte de la diligencia, ¿no? Debida para la apertura de un negocio interesante, altamente interesante. Eso sí, Temito, creo que debemos considerar eso, ¿sí? Porque si lo manejamos solamente, si la propuesta va direccionada solamente o enfocada solamente a ofrecer información integrada, entonces, tal cual como Patricio señaló, pudiéramos encontrarnos con plataformas dando información no completa, bastante fragmentada y no actualizada en torno a la misma necesidad. Entonces, fíjate que con la entrega de Patricio nos pone a pensar, sería bueno tener una plataforma en donde el empresario pueda confirmar si ha cubierto a totalidad todo el trámite. Y hasta ahora no tenemos una plataforma que le dé esa información. Sabemos que el trámite se da en diferentes instituciones, pero al final de cuentas, ¿cómo el empresario puede saber, ve acá, agoté, cumplí con todo el trámite institucional total y completo? Debe haber una instancia que recoja ese, que consolide o centralice ese trámite de forma tal de que el empresario puede decir, ven acá, yo me voy a la plataforma esta de la IGE y ahí me confirma de que ya yo estoy, por decirlo así, a paz y salvo en todo el trámite. No sé qué opina, Temito, Clay y comisionados. Muy bien, Patricio, interesante. Sí, no sé qué piensan los comisionados. Buenos días, Glenda Velotti, del Ministerio de Trabajo. A mí me parece, creo que sí se recoge el sentir. La pregunta, Temístocles, sería, ¿qué recoge la propuesta? ¿La información integral o la diligenciación del trámite? Bueno, es que esa es la disyuntiva hacia dónde queremos llevar la propuesta. Correcto. La propuesta surgió. Perdón, la propuesta son como una a presentar una información y que el empresario estuviera informado. Esa era la propuesta y por ahí se fue diseñando la redacción. La incorporación que menciona Patricio, muy valiosa e interesante, es que además de información esté integrada con las distintas entidades y de ahí mismo ya se puedan ir haciendo los trámites y se pueda tener un control de qué trámites he podido completar de la lista de pasos y trámites que tengo yo para poder aperturar un negocio. Es un poquito más amplia, es lo que yo entiendo. No sé si estoy equivocado.
Así es, así es. Bueno, de hecho también podría ser solamente informativa, lo único que sí, y solamente para salvar el tema es de una vez en caso de que se decida inclusive ampliarla un poco más, lo único que sí recomendaría dentro de la redacción es que sea una plataforma única, porque si hay múltiples plataformas dando diferentes informaciones, pues eso puede ser confuso para el empresario. Particularmente lo menciono por esta de Panamá Tramita, que entiendo que tiene de múltiples instituciones y está bastante desactualizada. Disculpe, pero la propuesta como se escribió ahí es para agilizar también los trámites. Lo de la plataforma única sí me parece que se debe de agregar y me parece que sí queda claro en la redacción, por lo menos como está ahorita, es que sí hay trámite. Porque se pudiera poner, contar con una plataforma digital única, diseñada y administrada por la IG. Y así eliminamos, porque sí, efectivamente lo que menciona Patricio es cierto, hay, y cada entidad arma la suya. Ahora mismo está Panamá Tramita, el grupo de ProPanamá está haciendo su propia plataforma para aumentar los inversionistas, o sea, cada quien se le ocurre hacer la suya. Y la idea es que esté todo centralizado en una sola. ¿Puedo inferir eso de tu planteamiento, Patricio? Es correcto. Lo ideal, obviamente, sería el tema de que se pudiera llegar inclusive hasta diligenciar el trámite. Pero si estamos en un tema de meramente informativo, que sí sea al menos sea una única información la que sale del gobierno, no, no múltiples informaciones. Que, por cierto, pueden ser contradictorias. Temístocles, en la misma línea de pensamiento, un avance para la redacción de la propuesta sería agregar, contar con una plataforma digital única. Ahora, lo que señaló la dama Glenda no deja de ser cierto. Glenda dice, desde la redacción en sí, hay un enfoque de tramitología allí, de diligenciación del trámite, y es cierto. Cuando hablamos de integrar, identificar, integrar y agilizar los trámites. Ya desde aquí estamos diciendo que el enfoque nuestro de la propuesta es bien, bien amplia, tanto informativa como de tramitología. Correcto. Ok. ¿Les parece como está redactado? Sí, por mi parte estoy de acuerdo. La propuesta, la verdad que abarca todo un servicio que puede ser muy eficiente. Y desde la AIG, que va a interconectar a todas las páginas indistintamente que cada una esté haciendo la suya, creo que esto es muy importante. Muy, muy importante. Ok. ¿Estaríamos de acuerdo con la propuesta tal como está presentada? De acuerdo, estaría de acuerdo. De acuerdo. ¿Alguien se abstiene o tiene algún comentario? Bueno, entonces vamos a dar por aprobada esta propuesta. Es un consenso más que llega a la mesa y un acuerdo más que vamos a presentar como resultado de la mesa. Como siguiente paso, yo le pediría a Rosemary si nos puede compartir las,
propuestas que ella nos comentó en su momento, que están dentro de las propuestas que ha hecho el sector privado al gobierno nacional como parte de las mesas de trabajo que tiene el gobierno nacional en este momento junto con el sector privado para agilizar la economía. Sí, sí, con mucho gusto. Primero les comento rapidito lo que pude investigar con el técnico encargado de la mesa transversal de temas de temas transversales. Aquí tengo mis notas. Yo conversé con él porque ellos están ya avanzados en la revisión o en la negociación realmente con las instituciones. Y recuerden que estas mesas de reactivación económica, estos son distintas mesas, energía, agropecuario, turismo, pero hay una que ve temas transversales. Y dentro de todas las propuestas que están viendo, de la que primero había mencionado, que era sobre reformar la Ley 12, me explicaba que como la Ley 12 pues ya no está vigente, ya no se le podría poner ese título, pero que en esa ellos ya están revisando la propuesta, están en negociación sobre esa. La otra, que era sobre temas de formación dual, prácticamente ellos todavía no la han abordado. En este momento no la han abordado. De esas propuestas, solo la primera, que tiene que ver con reformar la Ley 12 y ampliarla para tener un mayor alcance, esa sí la están trabajando en este momento. Sobre este tema, la ley, ya que no está vigente, desea mantener, ellos desean en la negociación, lo que me comenta mi contacto, es que ellos desean tener el espíritu, mantener, es como el mayor alcance y tener mayor incentivo, o sea, que se descuente nuevamente dos veces déjenme poner mi celular en virarlo, no puedo continuar así, me han tenido esta mañana súper complicada y no puedo estar en tres cosas a la vez, mil disculpas. Ya lo iré. Voy de nuevo, perdónenme que estoy bastante enredadita. Me dedico a ustedes nada más. Lo que busca la propuesta de CONEP es mantener un incentivo, o sea, duplicar el incentivo que la legislación ya les brindaba. Les reviso, la legislación les daba, les permitía la deducibilidad dos veces, más la que ya tenía incluida. Entonces, ¿qué están buscando ellos? Que se tomen elementos de esa ley y se traigan nuevamente a discusión para que se siga haciendo la iniciativa, pero con mayor incentivo fiscal para las empresas que participan. Ese es el espíritu, y que tenga más alcance, y además de eso, que sea por un tiempo mayor. Me explicaba él que no se puede hacer por más de dos años, ya que el Mitradel les hizo la recomendación de que tiene que ser por un periodo que sea menor de dos años. Ellos estaban pidiendo en la negociación que este tipo de programa se diera por dos años y que se les permitiera incrementar los incentivos para las empresas participantes. Todo lo que se pague en salarios y prestaciones tengan pues una deducibilidad de dos veces, además de lo normal. Entonces, en ese sentido, yo analizando lo que conversé con Alfredo Dubois, que es mi contacto, el economista que está revisando la parte técnica de esa mesa transversal, y analizándolo, yo saqué una propuesta que se las comparto en este momento, y les había hecho una redacción que dice lo siguiente: enfocándonos que esto tiene que tener un alcance que sea para pymes, porque eso se le pidió a la mesa de CONEP, que estuviera focalizada con un impacto específico para pymes. Entonces, para mantener el mismo sentido, yo había hecho la siguiente redacción: ampliar y fortalecer los programas orientados a brindar un primer empleo para jóvenes que hayan perdido su trabajo por la crisis, e incrementar los incentivos fiscales para las pymes participantes, permitiendo deducir dos veces el monto total de salarios y prestaciones laborales pagadas. Eso en cuanto al primer tema.
En el segundo tema, de lo que tiene que ver con, creo que la propuesta que yo les había mencionado decía, de fomentar el empleo para personas que están estudiando carreras técnicas universitarias, cuando el empleo esté relacionado con la carrera en estudio. Y había hasta, la propuesta tiene hasta, también un margen de edad para participar, y tiene incentivos fiscales para la empresa incluidos, ¿no? Que la empresa estaría permitida pagar hasta el 75% del salario mínimo. Ok, sobre esa ellos no la han discutido, pero en mi investigación me di cuenta que nosotros, Cámara de Comercio, está trabajando mucho con la embajada alemana, con algunas instituciones privadas e incluso públicas, el tema de fomentar la educación dual. Entonces, para el presidente de la Cámara, el tema es como muy, muy importante, tiene mucha importancia. Y por esa razón, viendo la propuesta viendo el interés que tenemos también por fomentar este tipo de medida, hice la siguiente redacción: articular con los institutos técnicos como el ITSE, el INADE y los IPT del MEDUCA y el sector empresarial para impulsar programas que respondan a la realidad empresarial y disminuir la brecha entre lo académico y la empresa, con el énfasis en la formación dual. No sé qué les parezcan estas dos redacciones que traigo a la mesa. Si les parece bien que las discutamos, evaluarlas, y si alguien tiene una pregunta, estoy a la orden, disculpen, la verdad que hace un ratito mi teléfono estaba entre llamadas y chat, aunque lo tengo en silencio y no vale la pena si lo pongo en silencio, así que lo tuve que voltear. Que mil disculpas. Digo, no sé si podemos, Victoria, poder poner, podemos poner en blanco y negro ahí en la pantalla lo que menciona, la propuesta que menciona Rosemary. Sí, solo que necesito que la repita porque no la agarré del todo. No te preocupes, Victoria, yo las tengo, te las paso escritas aquí. Perfecto. Si tenemos que corregirle redacción, podemos hacerlo, perdonen que está en... Si le ven algo, disculpen que se los pasé tal cual el texto como lo escribí y... Creo que se me fue en negrita. No sé si lo pueden ver. No, todavía. No, okay. Pero la segunda propuesta está muy, muy bien. El texto que les puse en el chat, ¿lo pueden ver? De momento yo no. No, es que me sale como si no se hubiese ido. Sí, no se ve, Rosemary. No se ve. Ok, voy a intentar nada. No. Okay, ahora sí. Un segundo. Listo.
Una pregunta nada más, Rosemary. Por temas de congruencia, te diría así. O sea, si la persona está en primer empleo, si está en primer empleo y ha perdido su trabajo, ya no es su primer empleo. Ah, tiene toda la razón. Sea, sí, sí, es muy cierto. Sí, es muy cierto. Entonces no los podríamos agregar como de primer empleo. No lo había pensado. Ahí yo creo que en vez de después para jóvenes, que idea... para que quede integrado tal cual, disculpa Rosemary, nada más el que habría que agregarle y que hayan perdido su trabajo. Lo que pasa es que como la iniciativa tiene el nombre de primer empleo, tal vez por eso es el tema de ampliarlo para que no solamente sea el que no ha trabajado nunca, sino también el que perdió su empleo y tiene ese rango de edad, que es joven. Entre 18 y 25 años, de repente. ¿Cómo hacemos la propuesta que sea coacher para que te permita? Sí, porque ya no podría ser el programa que se llama tal cual mi primer empleo. Muy de acuerdo con lo que dice Temi. Es así. Yo lo que lo pusiera fuera así, ampliar y fortalecer los programas orientados a brindar empleo a jóvenes entre 18 y 25 años. Perfecto. Mejor se daña. Yo quería compartirles algo, si me permiten un momentito, cómo es el tema de del incentivo, porque creo que hay algo que se debe decir, y es que si nos dimos cuenta en la intervención del señor Oscar, la parte empresarial tiene, uno, desconocimiento, y dos, tal vez no tenemos tanta confianza en las herramientas que tenemos y no las utilizamos por eso, porque no hay confianza, no las conocemos y preferimos lo conocido y que está a la mano. Entonces no usamos como las bases de datos que tiene el Mitradel y realmente pues los programas que tenga el Mitradel no los conocemos, nunca los hemos utilizado. Entonces creo que aquí nos hemos dado cuenta de que hay mucho desconocimiento. Entonces, las empresas tienen que tener un atractivo y el atractivo para una empresa obviamente es que tenga beneficios fiscales. Entonces, esos beneficios fiscales me ayudan a que yo me quiera, no sé, inscribirme o busque más al Mitradel para no solo para temas de salarios mínimos o algo así, sino también para temas de generar empleo, buscar personal, etcétera. Entonces, yo pensaba que hay que entrar al tema de buscar el incentivo fiscal para que más empresas se motiven a participar de este tipo de proyectos, a participar de estar en una base de datos. Y les quería compartir cómo era el tema del beneficio fiscal de la Ley 12 que la gente de CONEP está tratando de retomar nuevamente. Y quería compartirles un poquito de eso, si me permiten buscarlo. Ok, dice, en adición a las deducciones fiscales vigentes, se crea un incentivo fiscal para promover el contrato de primer empleo, el cual consistirá en poder deducir nuevamente, una vez terminada la renta gravable del periodo fiscal correspondiente, el monto total de los salarios mínimos y de las prestaciones laborales pagadas durante dicho periodo a cada trabajador que hubiese prestado servicios en cumplimiento de un contrato de primer empleo. ¿Qué me explica Alfredo Dubois? Que ellos están pidiendo que eso sea el doble, además de la tradicional que te permita dos veces, la ley te permite una vez más, ellos están pidiendo que sea dos veces y con un periodo
que ellos están solicitando que fuera de 2 años, pero están en negociación y él me comenta que lo más seguro es que terminen tal vez en un año la negociación. Lo importante de la iniciativa es que se dé un beneficio que sea mayor. Primero porque estamos en una situación de pandemia en donde tanto existe la necesidad de empleo como los empleadores también necesitan un incentivo que los ayude a ellos a crear más empleo. Entonces, por eso esta propuesta me pareció importante. ¿Qué me comentaba Alfredo? Que realmente él siente que el tema del sacrificio fiscal va a ser el problema cuando lleguemos al MEF, porque en la negociación con el Mitradel hay buen entendimiento, han conversado, o sea, han estado hablando y han estado revisando el tema. Él lo ve, la parte crucial la ve cuando lleguen a la negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, aquí en Ágora tenemos que medir qué es lo que estamos buscando nosotros realmente impactar. Estamos buscando la preocupación mayor, ¿cuál es? La generación de empleo versus el sacrificio fiscal que vaya a representar repetirle al empresario la opción de que deduzca estos gastos. Entonces, eso se los dejo en la mesa solo para que como mesa económica lo valoremos y miremos de qué manera podemos tener mayor impacto positivo para la creación de empleos. Lo que te diría, Rosemary, es que entre las propuestas de Ágora había un gran número de propuestas de darle más empleo a los jóvenes. Así es. Definitivamente la estrategia en dos veces los gastos salariales y demás es un gran incentivo. Es un gran incentivo porque definitivamente entre alguien de 32 años y otro de 18 a 25, yo voy a darle prioridad al de 18 a 25 porque tengo una doble deducibilidad y eso es favorable para un empresario y daría más cabida a jóvenes entre 18 y 25, en mi opinión. Sí, opino lo mismo. En la siguiente, en la otra propuesta que tiene que ver con la formación, lo dejé bastante amplia a la hora de hacerle la redacción porque ya veo que me imagino también que en la mesa que está viendo educación van a tener algo similar o van a hablar del tema. Y yo pienso que sí es necesaria crear la articulación entre estos institutos y el sector privado también para que podamos fomentar la formación dual. Y creo que importante decir también que hay que fortalecer lo que ya está haciendo el Mitradel, porque a mí me preocupó mucho los resultados de los programas. Entonces, es algo que la estadística de los resultados de los programas no porque no se pueda, sino también porque yo entiendo que el gobierno tiene limitaciones de personal, etcétera. Pero ahí es donde debemos apoyarnos en el sector privado para poder ampliar los programas. Entonces, creo que eso también es importante hacerlo. Unir esfuerzos para ampliar los programas y el alcance de los programas. De esa manera, el sector privado va a estar más interesado, como ustedes escucharon al señor Oscar, de participar y ser parte de. Ok, vamos primero a la primera propuesta antes de entrar a la segunda, que tiene que ver ya con temas educativos. Pero la primera, ampliar y fortalecer los programas orientados a brindar empleo a jóvenes entre 18 y 25 años que hayan perdido su trabajo por la crisis.
con una base de datos de participantes. Sería con una base de datos. Ok, lo de la base de datos lo incluí cuando el señor Oscar estaba hablando, porque él mencionó que debía existir una base de datos de las personas que se inscriban. Y me imagino que la intención de él es que eso se comparta, pero pienso que puede generarse la base de datos, no sé si compartirse, pero generarse la base de datos, o que haya la inscripción, que sea obligatorio inscribirse. No, esa parte no. Yo lo que te diría, Rosemary, es, ¿por qué no hacemos una donde el objetivo principal, como bien objetivo fiscal, y mira que lo estás reduciendo para pymes, la gran empresa no entraría en esto? O sea, se está poniendo para pymes. Lo que estamos planteando aquí, y ya voy contigo, Glenda, dame un segundito. Lo que se está planteando aquí es que aquellas pymes que contraten jóvenes de 18 a 25 años tengan doble deducibilidad. Eso es lo que se está buscando. Ya el tema de la base de datos, yo puedo contratar jóvenes con la base de datos del Mitradel o con cualquier otra base de datos, es otro tema, porque yo estaba pensando en generar una propuesta sobre la base de datos. Perdón, Glenda, si tienes toda la palabra, con mucho gusto. Glenda, ¿estás ahí? Ok, se nos movió un momentito, Glenda. Me explico lo que te quería decir, Rosemary. Dejar esta donde el propósito principal es el incentivo. Aquel que contrate jóvenes de 18 a 25, puede ser su primer empleo, puede que no sea su primer empleo. Eso es lo menos relevante a mi criterio. Pero que aquel que contrate jóvenes de 18 a 25 tenga una doble deducibilidad. De acuerdo. Lo limitamos menos. Uh-huh. Y como bien mencionas aquí, para pymes, la gran empresa no entra aquí. Cuando lo hice, pensé en matar dos pájaros de un tiro, porque también estamos viendo que las pymes necesitan mucha ayuda y que se necesita mucho, mucho apoyo para pymes, para emprendedores, etcétera. Y por eso también lo focalizamos, o por lo menos la redacción, hacia eso. No, a mí me parece muy bien. Disculpen, a mí en la parte donde está hayan perdido su trabajo, sí me termina haciendo ruido, porque entonces estamos limitando a los jóvenes de 18 años que nunca han tenido empleo. Yo pienso que eso se debe de eliminar. Ok. Sí, estoy de acuerdo, lo podemos eliminar. Es información complementaria, pero no necesariamente debe estar en el acuerdo. Entonces, lo que pudiera decir es ampliar y fortalecer programas orientados a brindar empleo a jóvenes entre 18 y 25 años, incrementando los incentivos fiscales para las pymes, y las pymes, quitar esa palabra de participantes. Permitiendo deducir dos veces el monto total de los salarios y prestaciones laborales pagadas. No sé qué les parece la redacción. Sí. Yo estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. No, sí, aquí sí tengo un comentario. Y solo una duda también, digo, finalmente, lo que uno quiere es el tema de promover o la generación de empleo en general.
Pero lo cierto es que sería también de alguna manera interesante de que se pudiera contratar a las personas que están inscritas en la base de datos buscando trabajo, digo, porque finalmente yo pude haber decidido hacer una contratación y efectivamente voy a hacer esa contratación de persona X y me puedo acoger, tendería viendo esta redacción a los beneficios fiscales que puede dar la situación, pero creería que lo interesante sería que de alguna manera se pudiera colocar a las personas que de alguna manera se vienen formando dentro de estos procesos y que de alguna manera ya deben estar dentro de las bases de datos que hablamos en la situación, en el tema de, para el tema del Vitradel. Con lo cual no descartaría el tema de la redacción anterior de que tenían para los efectos de que estuvieran dentro de la base de datos. A mí me parece bien porque el ministerio cuenta actualmente con un registro nacional de desempleo, es una base de datos, RENADE, así que pudiese estar metido y registrado en el Registro Nacional de Desempleo. Exacto, que esté de alguna manera vinculado a esta base de datos, digo, porque finalmente, digo, yo puedo contratar a cualquier persona y me darían el incentivo. Siempre obviamente Correcto. Que cumpla con las características esas, ¿no? Pero probablemente no es lo que se quiere, que es el objetivo de no solamente generar empleo, sino de estas personas que de alguna manera se están capacitando. Ahora, en el sentido práctico, pónganse los zapatos de un empresario. O sea, cuando tiene que sustentar su doble de deducibilidad en su declaración de renta, ¿qué sustenta? ¿Qué le va a revisar la DGI? Porque la mejor forma es, yo presento copia de mi cédula, de mi trabajador, sí, y sí. Está en los 18 y 25 años, pero si tiene que ser de una base de datos, estamos incorporando un procedimiento más de autentificación, certificación, sello. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, pero para eso... Para economía y finanzas, me parece que sería más atractivo si uno ya está en un proceso también de gobierno. Esa base de datos de nosotros está hecha por la IG y lo que busca precisamente es darle seguimiento también a ese buscador de empleo y la gestión del Estado. Yo lo planteo como empresario. ¿Cómo me lo facilita como empresario? Porque si yo, a la hora de presentar mi declaración de renta, me es engorroso el proceso para validar la doble deducibilidad en mi declaración de renta y en mis estados financieros con una otra serie de procedimientos que la DGI va a tener que validar y voy a estar sujeto a una auditoría de parte de la DGI, pienso que es un poquito engorroso. Aquí me quiero apoyar en Rosemary, no sé qué piensa ella como parte de la Cámara de Comercio. Yo me lo estoy planteando como empresario. Sí, dejo la reflexión. Sí. Nada más. En efecto, el tema de la base de datos, como lo habíamos visto en un inicio, era que exista un registro de los interesados en el empleo. Pero no podríamos limitarlo, porque recuerden que aquí tenemos en Panamá, lastimosamente, aunque en la juventud no tanto, pero en Panamá existen limitaciones de acceso a internet, etcétera, que ya lo hemos visto en otros temas, valorando otros temas. Y por esa parte yo diría que tampoco podríamos limitarlo a que solo participen los que están inscritos en, porque dejamos al resto por fuera. Entonces, por esa razón y por lo que menciona Temi de que sería añadir un proceso más, no lo agregaría como parte de lo que debemos hacer. Entonces, yo lo dejaría menos amarrado y no crearía un proceso adicional que desmotive a los que tienen que participar.
No queremos que haya más trámite, sino queremos facilitarle la gestión de que contraten más gente joven teniendo este beneficio que le vamos a dar. Es mi punto de vista. Ahora, lo cierto es de que tampoco tiene que haber una declaración jurada o 25 documentos adicionales, quizá con un registro que se pueda, digo, las personas están buscando personas que están dentro de la base de datos como tal. Imprimir una certificación que puedo bajar desde el mismo sitio web no debería ser mayor problema tampoco y no debería generar mayores costos más allá del tema de la impresión de la hoja. Creo que de alguna manera lo que sería positivo es incentivar que se contraten a estas personas que de alguna manera se están formando para eso y sobre todo por el tema de la baja contratación que se va a tener, que se tiene hoy en día. Creo que hablaron de la semana pasada de 2% de las personas que están inscritas en estos programas. Creo que podríamos cumplir con dos metas simultáneamente y de alguna manera también evitaríamos el tema este de que se contraten, digo, lo cual, by the way, es total libertad de la persona contratar probablemente familiares o cercanos. Personas cercanas solamente para obtener el beneficio fiscal y probablemente esa persona ni siquiera van a trabajar de verdad. ¿Cómo podríamos saber si en efecto esto surgiría o se convertiría en un trámite adicional? ¿De qué manera nos podríamos dar cuenta? ¿Haciendo la consulta en la DGI o en el MEF? Si yo te empiezo a pedir declaraciones juradas o ciertos trámites que efectivamente puedan ser sumamente engorrosos y costosos, pensaría que obviamente ahí estamos creando nuevos trámites, pero bajando alguna declaración que esté dentro del mismo sitio que diga esta persona efectivamente está inscrita dentro del sistema, pues se acabó. Creo que eso sería todo y realmente no sería tan complicado, ¿no? Estimo yo. Temístocles, comisionado, una participación, por favor. Interesante. Ok. Sí, adelante. Yo lo que observo es lo siguiente. Es una iniciativa del Estado hacia la empresa privada para ir enfocando la propuesta. Entiendo de que es una iniciativa del Estado hacia la empresa privada, el conglomerado de las empresas privadas. Observé, Temístocles, que lo redujeron a un segmento del conglomerado empresarial que sería los pymes. No entiendo el por qué se limita solamente a los pymes y no a las pequeñas y medianas y hasta grandes empresas. No entiendo el por qué. Porque es una iniciativa que va hacia el conglomerado empresarial, ¿sí? Ok, ¿para qué? Para estimularlos de forma tal de que puedan participar activamente en la generación de empleo. Ahora, veo que hay un segmento allí, jóvenes entre 18, que sería, ahí habría que hacer una corrección, es de 18 a 25. Significa que se puede contratar jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta 25. ¿Sí? Entonces, ahí habría que poner de 18 a 25. Es el rango que entiendo yo que se quiere abordar como primera fase, por decirlo así. Ok, el incentivo hacia quién va dirigido. O sea, el beneficio del sacrificio fiscal va hacia la empresa que contrate, entiendo así. Entiendo así. Entonces, el MEF, como bien lo señaló Rosemary, el Estado y la empresa privada están en negociación, o mejor dicho, la empresa privada está en negociación con un segmento del sector público que sería el MEF. Porque todo esto de sacrificio fiscal, el MEF tiene preponderancia allí. Ahora, la DGI es parte del MEF. Entonces, la preocupación de Patricio, que ha tratado de ver cómo simplifica, ¿no? El proceso,
en cuanto a beneficio a los jóvenes y, e incentivo a la empresa privada, tendríamos que ver entonces cuál sería el abordaje por parte MEF-DGI en cuanto a ese trámite para que el empresario en efecto pueda recibir ese beneficio. ¿Me doy a entender? Hasta ahí lo quiero dejar por ahora. Gracias. Una aclaración, Fernando. Realmente me refería a que las personas que para los efectos de la contratación esta que estarían sujetos a los incentivos fiscales sean las personas que están dentro de las bases de datos y en los programas específicos que se vienen desarrollando para los efectos de colocación. Y no necesariamente cualquier persona que sea de 25 años y que no necesariamente está inscrito. De alguna manera es por el tema de promover la contratación de las personas que están dentro del sistema. Ahora, es cierto, digo, también puede ser un tema que puede ser muy engorroso, pero creería de que de alguna manera se podría llegar a tener un tema de la sobresimplificación de los trámites para los efectos de comprobar que efectivamente esa persona pertenece a esos programas, ¿no? Ahora, en esa misma línea de intervención de Patricio, la pregunta sería entonces, ¿con qué base de datos debemos trabajar? Lógicamente, me parece que la dama Glenda o la dama Milvia, creo que fue Victoria, me puedo equivocar, señalaban de que necesitamos trabajar con una base de datos única y esa base de datos debe ser del Mitradel. Porque al final de cuentas, ¿cómo tú mides el impacto real de esa iniciativa si estás trabajando con bases de datos diversos? Entonces, se requeriría trabajar con una base de datos única. En este caso sería de Mitradel. Ahora, ¿quién contrata? Es la empresa. El contrato que firma el joven de 18 a 25 es con la empresa, una empresa determinada. ¿El beneficio quién lo recibe? La empresa privada. El joven solamente recibe la oportunidad de poder ejercer una labor. ¿Es así? Digo, estamos en el dilema de si este beneficio fiscal debiera enmarcarse en personas registradas en una base de datos, que muy bien puede estar en el Mitradel, sin ningún problema, o simplemente dejarlo abierto a la edad. Yo contraté personas entre 18 y 25 años y simplemente aplico mi deducibilidad doble conforme a lo que establezca el beneficio fiscal. Esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. ¿Qué piensa la mesa? Patricio me dejó pensando cuando dijo que se puede contratar personas de la familia para tener el beneficio fiscal. Y la verdad es que debería haber un control. Si lo pensamos como fríamente, debería haber un control para evitar cualquier tipo de mal uso del beneficio, ¿no? Digo, otro tema que yo diría, siguiendo tu línea por eso, pero eso obligaría a 2 años, porque ¿qué es lo que pasa? Yo me puedo pasar el contrato de 212 con salida con el 212 cada 3 meses. Ajá. Y si le pones permanente, coño, tendría que esperar 2 años para la deducibilidad. O sea, tampoco no llevarlo a tal espero, lo que quiere es aumentar la plaza de empleo. O sea, definitivamente tenemos que trabajar, disculpen
el asalto, definitivamente tenemos que trabajar con una base de datos. Y la base de datos tiene que ser del Estado, porque el Estado es el que está promocionando generación de empleo, no es la empresa privada. Entonces tenemos que trabajar con la base de datos del MIDE, del Mitradel. Ok. Igualmente, trabajando con la base de datos del Mitradel, tenemos que ponderar qué segmento vamos a darle la prioridad. Y el segmento es por edad, 18 a 20, a 25 años. Así que se fusionan los dos elementos. Base de datos centralizado, que es del Estado, tiene que salir del Estado, porque el Estado es el que va a dar los incentivos siempre y cuando se dé la contratación de mano incipiente, nueva. Y ahí hay otro tema, En base a lo que presentaste, Temístocles, los dos aspectos hay que considerarlo. Base de datos, definir la base de datos. Yo considero que tiene que ser la base del Estado La preocupación del desempleo en el país es una responsabilidad primaria del Estado. Y el Estado está tratando de lograr atender esa realidad con el conglomerado empresarial. Entonces, la base de datos tiene que ser del Estado. Uno. Dos. Lógicamente, la base de datos del Estado es complejo. Ahí, por ejemplo, ustedes señalaban aquellos que perdieron su trabajo. Hay jóvenes entre 18 y 25 que perdieron su trabajo. Hay personas con mayor edad avanzada, recorrida, que también perdieron su trabajo. Entonces, no podemos trabajar con todos. Vamos a trabajar con los jóvenes, porque la idea es ocupar a los jóvenes. Entonces, sería de 18 a 25 años. ¿Sí? Así que los dos elementos están conjugados allí, Temi. Temístocles, disculpe la atrevimiento. No, por favor. Yo creo que hace falta una tercera consideración, y es que tenemos que delimitar el número de empleos que se van a generar en cada una de esas pymes, porque vamos a considerar, o se ve tácito, que con un solo empleo que genera una pyme va a estar entonces haciendo uso de ese incentivo fiscal, o vamos a poner un mínimo de 3 en adelante, de 2 en adelante, de 5 en adelante. Creo que eso es importante que quede bastante claro también. Brillante, Milva, brillante. Brillante. Esas son las consideraciones que tenemos que tener. Y esa es la base. Sí, eso es así. Y no limitarlo nada más, de acuerdo a mi apreciación, no limitarlo nada más a las pymes, cada emprendedor, ¿cuánto empleo puede generar? Por favor, ¿por qué se excluye a la empresa, a las pequeñas, medianas y grandes empresas? No, ellos tienen que estar involucrados también. Sí, creo que nada más es cuestión, por ejemplo, de ampliar la redacción de ese primer párrafo o de esa primera propuesta, porque hasta donde tengo entendido, Rosemary relacionó esta primera propuesta con un artículo de la ley de los incentivos fiscales. Habría que considerar cuál es ese otro artículo de la ley que corresponde a las grandes empresas o a las empresas. Ok, interesante. Sería bueno ver esa redacción, la ley 212, ¿sí? Es ver el punto que la propuesta pretende desarrollar. Excelente. De hecho, la redacción sobre pymes la incluimos luego de que tuve mi conversación con el técnico de CONEP, porque en la mesa allá estaban pidiéndoseles que también se enfocaran en pymes. Entonces, realmente acá igual nosotros hemos visto muchos temas de emprendimiento, de pymes, pero yo como tal, ustedes saben que si el beneficio es para todas las empresas, realmente yo estoy contenta de que el beneficio le llegue a todas las empresas. Lo afinamos, yo digo lo afiné porque estoy recogiendo que en la otra mesa de temas económicos de reactivación económica del CONEP y el gobierno, están afinándolo hacia pymes. Pero si nosotros queremos proponer que sea
abierto, como dice don Fernando, para todas las empresas, yo no tendría ningún inconveniente por parte de la Cámara de Comercio, estoy a favor de eso. En cuanto al artículo, realmente el artículo de los incentivos que llama la ley es el artículo, ya les digo, el artículo 8 de la ley 12 del 6 de febrero del 2002. No sé si tienen alguna duda. ¿Es posible tener la redacción del artículo 8 en cuanto a su contenido, su texto, lo claro. que reza, por favor? Sí, para claro. tener claridad, porque esa es la base. La iniciativa parte de esa base. Por favor, Rosemary. Bueno, ¿qué piensan que debemos mejorar de esta redacción? Temístocle, lo que estábamos conversando era de que necesitamos saber qué es lo que señala el artículo 8 para poder entonces entender la propuesta. ¿Sí? Uh-huh. Digo, tú tienes la ley, esa ley 12, Romery. Hola, sí, la tengo aquí. Estoy viendo cómo les puedo pasar la imagen o puedo pasar el archivo para Victoria. Me es más fácil si le paso a Victoria un correo con el archivo y que se los comparta. Sí, me puedo pasar un correo. Ah, o un WhatsApp también. Ah, puede ser un WhatsApp también. Sí, lo que sea más fácil. Sí, creo que un WhatsApp. Se lo paso por WhatsApp. Ok, mientras hacemos esa gestión, ese ensayo, Temístocles, respondiendo a lo que fue tu alineamiento último de revisar la redacción, la propuesta habla sobre ampliar y fortalecer los programas, pero en este caso que nos compete no es los programas, sino es lo que dictamina la ley en su artículo 8. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Eso es la iniciativa de propuesta va dirigida a esa contribución a la ley. Gracias, a la ley. Disculpe. No. Gracias por el apoyo. Ley compartida en el grupo y también a Victoria y a don Temi por correo. Ok, ahí lo tenemos en pantalla.
Observo que la ley habla sobre un primer empleo para jóvenes. Primer empleo. En efecto, justo para no limitarlo a que fuera solo los que, para incluir, perdón, para que esta propuesta incluya a aquellos que han perdido su trabajo, hace un momento atrás discutimos el quitarle la palabra primer empleo para que abarque un poco más a los que ya han tenido un primer empleo y lo perdieron por causa de la pandemia. O sea, debo entender lo que pasa, Rosemary, ¿cómo no? Gracias por la proyección. Lo que pasa es que cuando se trabaja en base a una ley, ¿esta es una ley ya hecho, es una ley o un proyecto de ley? Pregunto. Es una ley que ya no es vigente, pero que queremos rescatar una iniciativa y un beneficio que tenía en su momento, pero es una ley que ya no está vigente. Ya no está vigente. Así es. Ese tipo de leyes, Fernando, tú no lo puedes mantener toda la vida, eso generalmente se le pone un tiempo. No, eso está de más. Disculpa, Temístocles, disculpa. El cansancio ya me está haciendo caer en errores. Sabemos cómo funciona la ley, pero es una ley que no está vigente. ¿Existe alguna ley que la modifique, Entonces no nos sirve trabajar sobre una ley que no está vigente, que ya expiró. Es que la idea es... Pero lo estamos utilizando como referencia nada más. Así es, como una referencia para rescatar una iniciativa positiva que existía antes. Ahora sí. Entonces, ok, perfecto, como referente. Muy bien, como referente, excelente. Ahora sí, miren la claridad de las cosas. Como referente, excelente. Entonces, tengamos claro eso como referente. Abro un paréntesis breve aquí. Nosotros, esta mesa ha venido trabajando y logrando claridad y verdad ante la realidad sobre la cual las iniciativas quieren impactar. Y esa realidad nosotros la tenemos que mantener. Porque en el momento en donde nosotros comenzamos a distorsionar la realidad, nuestras propuestas van a estar totalmente distorsionadas también. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como mesa es seguir ampliando la realidad, el conocimiento de la realidad, tal cual como es, ¿sí? Y entonces nuestras propuestas tendrán lógicamente mayor efectividad. Ok, como referente está bien, se puede utilizar. Entonces estamos hablando de ampliar no solamente el primer empleo, sino aquellos que aún teniendo su oportunidad de primer empleo lo perdieron. ¿Es así, Rosemary? Así es. Excelente. Ahora, ¿qué dice el artículo 8? Que lo estamos utilizando como otro referente. Ajá. El artículo 8, ¿qué nos dice? Victoria, ¿puedes moverlo un poquito? Exacto. Más abajo. Ahí está. ¿Lo pueden ampliar, por favor?
Okay. La figura la tenemos clara. Ajá. Entonces es una propuesta que sale de el sector privado hacia el Estado. Es una propuesta, ¿es así, Temístocles? Una propuesta que emana del sector privado hacia el sector público. Y nosotros lo teníamos entendido al revés. Ok. Entonces, la iniciativa del sector privado gira en torno a contribuir bajo ciertas condiciones a colaborar con el Estado para atender el tema del desempleo masivo, prácticamente masivo, que existe en el país. ¿Es así, Temístocles? Correcto. Ok. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, siendo así, ustedes disculpen, tenemos que trabajar. La propuesta está, definamos entonces sobre, lógicamente debe funcionar sobre la base de datos del Estado, la bolsa de empleo, que sería un programa que existe ya, la bolsa de empleo. ¿Sobre qué otro programa de Mitradel pudiera aplicarse? Pregunto, Temístocles, ¿sobre qué otra? ¿A mí me parece la bolsa de empleo? La bolsa de empleo, totalmente de acuerdo contigo. No sé, los comisionados, ¿qué opinan? Uh-huh. Es que yo pusiera nada más ampliar y fortalecer más orientados a brindar empleo a jóvenes entre 18 y 25 años registrados en la bolsa de empleo del Mitradel. Incrementando los incentivos fiscales para las pymes. Ahí el tema es si queremos dejar pymes o meramente la el conglomerado general. El conglomerado general. El nombre de la bolsa es Registro Nacional de Desempleo. Ok, registrados en el Registro Nacional de Desempleo. Inscritos, podría ser. Inscritos. Sí, registrado, es la palabra correcta, es inscrito. Registro Nacional de Desempleo del Mitradel, incrementando los incentivos fiscales para las pymes, permitiendo deducir dos veces el monto total de salario y prestaciones laborales pagadas. ¿Qué les parece esta redacción? Ahí tenemos una redacción consona con la realidad, que pudiéramos revisar su redacción, ¿cómo no? Inscrito significa que yo me inscribí y listo, no he hecho ningún tipo de participación dentro de ningún programa necesariamente, solamente estoy inscrito. Estoy inscrito 18, 25 años. Y no he participado en ningún... Y como bien mencionas, digo, viéndole la parte práctica, no necesariamente,
porque me estás limitando. Sí, ahí me queda la duda, porque yo puedo estar inscrito, digo, voy, me inscribo hoy en la tarde, yo mismo, digo, ya había hablado con la persona que me iba a hacer la contratación, y voy y aplico directamente, o sea, con lo cual casi termino en lo mismo de si no estuviera dentro del programa. O sea, creo que la idea era para las personas que de alguna manera se venían capacitando. Entiendo de que el Registro Nacional de Desempleo, aparte de solamente ser una bolsa de trabajo, tenía como programas de capacitación, me parece. Sí, capacita en habilidades blandas, pero yo pienso que poner solamente una empresa puede decidir tomarlo con capacitación o sin capacitación. Un asalto allí en la línea de intervención de Patricio y Glenda a la vez. Entiendo lo que señala Patricio. Diciendo el inscrito nada más, no basta con que estén inscrito nada más, tienen que ser contratados. O sea, la efectividad del incentivo, de lograr el incentivo, es que estén contratados, pero desde ese registro. Entonces sería inscritos y contratados. Inscrito en el Registro Nacional de Desempleo de Mitra y contratados. Porque aquí quedó claro de que capacitación no es generación de empleo. Es preparación para. Así es. Así que ahí alcanzo a Patricio y a Glenda. Sería inscritos en el Registro Nacional de Desempleo de Mitradel, porque vamos a utilizar esa base de datos. Esa es la que está allí, esa es la oficial. Tenemos que trabajar con la oficial, con la oficialidad. Y contratados. Entonces la condición sine qua non sería: tienen que estar inscritos y lograr una contratación empresarial desde el sector privado. Pero espérate, nada más para ver el sentido práctico, Fernando, lo que tú mencionas, que tiene toda lógica. Digo, yo, el objetivo de esto es que las empresas se motiven a contratar jóvenes de 18 a 25 años que estén en un Registro Nacional de Desempleo, porque me vas a dar doble deducibilidad. Ese es el propósito, cómo aumentar la contratación de jóvenes. O sea, si me pones contratados, o sea, el hecho de tener la deducibilidad, tiene que haber el contrato. No sé, me pongo a pensar, Fernando, no sé qué piensas. No, lo que señalaste es, Temístocles, es así. O sea, tienen que estar registrados, pero tienen que estar contratados. Pueden estar registrados y sin contratación, en espera de contratación. Pero para que... No voy a poder tener la deducibilidad, porque la deducibilidad emana de un contrato de trabajo. O sea, bien. Yo le estoy pagando, ya yo aplico la doble deducibilidad. Hay dos condicionantes allí que tenemos que definir. Uno es que estés inscrito, ¿sí? Y el otro que celebres un contrato laboral. ¿Sí? Te alcanzo allí, ¿sí? ¿Es así, Temístocles? Sí, claro. Uno que tengas el registro. Sí, que estés en el registro oficial. Que tengas la edad, que estés en el rango de edad de 18, hay que corregir eso de 18 a 25 años. ¿Sí? Y que logres una contratación laboral. Entonces, ahí hay prácticamente tres condicionantes allí, que es lo que va a permitir y garantizar y autenticar de que el empresario que lo logre, bajo estas tres condicionalidades, entonces tenga derecho a su deducción fiscal, doble, a su doble deducción fiscal.
Correcto. En la redacción habría que agregar entonces y lograr una contratación laboral. Espérate, yo, dame un momentito, Victoria, dame un momentito. Incrementando los incentivos fiscales para las pymes, permitiendo deducir dos veces la contratación, espérate, déjame ver cómo lo reduzco, la contratación laboral. Ok, incrementando los incentivos fiscales para las pymes en la contratación laboral, coma, permitiendo deducir dos veces. No sé qué les parece. Ok. Ahí está la idea de todas formas, clara. Y no sería solamente para las pymes, sino sería abierto, ¿no? Sí, le quitamos a las pymes. Uh-huh. Empresas. Incentivos fiscales para las empresas. Para las empresas, correcto. Empresas, las empresas. Ok. ¿Qué les parece esta redacción? En la contratación laboral respectiva. ¿Esta propuesta la tenemos que cerrar el día de hoy? No necesariamente, si la mesa no lo dispone así. Sí, la verdad que sí creería que sería valioso que fuera específicamente en el tema de pymes. Sobre todo por el tema de que probablemente la gran empresa o la empresa que de alguna manera va a sobrepasar cierta cantidad de trabajadores seguramente va a contratar a los trabajadores sí o sí. Pensando, por ejemplo, y no lo sé porque no soy especialista en la materia, pero pensando, por ejemplo, en un call center que seguramente contrata personas muy jóvenes en ese rango de edad, que seguramente están desempleados, yo lo mandaría que se inscriban solamente para los efectos de recibir el beneficio. Estoy seguro que muchas de las empresas grandes seguramente van a contratar personal porque lo necesitan y no necesariamente sujetas a un proceso de incentivos fiscales, algo que sin duda sí necesita una pyme para los efectos de tomar la decisión de incluir un trabajador adicional. Creería que sería valioso, estoy seguro que este tipo de programas se ha tenido que hacer en otros países, si se pudiera revisar de aquí al viernes, que creo que es la próxima cita, cuál ha sido la experiencia en otros países para los efectos del tipo de empresa, porque estoy casi seguro de que las que necesitan ese tipo de incentivos son las pymes, no necesariamente las empresas grandes. Entonces, propones que dejemos esto. Yo sugeriría el día viernes, mientras buscamos algún tipo de información referencial. Sí, particularmente con el tema de las pymes, de que si eso es lo que de alguna manera pudiera ser lo más ventajoso para este tipo de programa. Y estoy seguro que vamos a encontrar cuáles han sido las falencias en otras áreas, ¿no? También para los efectos de poder encaminar mejor esto.
que sin duda es una muy buena iniciativa, por cierto. Me parece bien. Me parece bien lograr mayor referencia o mejor referencia, ¿cómo no? Ok, entonces les parece, son las 10:43, suspendemos aquí y buscamos esa información referencial y retomamos estas dos propuestas para el día viernes. A mí me parece, pero también pensemos en el sacrificio fiscal, o sea, eso no puede ser muy abierto tampoco. Okay. Por eso mismo, profesora, quizás lo ideal sería tenerlo dentro de pymes, ¿no? Y de alguna manera acotado y que efectivamente se beneficien las personas que están participando dentro de estos programas, ¿no? Que es la idea. Uh-huh. Ok. Bueno, respetando el tiempo, entonces dejamos esto pendiente para el día viernes y lo retomamos. Sí, por mi parte, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Bueno, gracias a todos por la participación y nos veríamos el próximo viernes. Hasta luego. Saludos.